Aries, vamos a ver cómo te va a ir este mes de marzo 2022. Pues fíjate que todo te pinta para que te van a ir muy bien las cosas, como te dije en el video del intro. Sin embargo, hay que tener un poquito de cuidado con los problemas que podemos tener en casa, con la pareja, o bien con la novia o con el novio, si no estamos casados, que se van a quejar de nuestra falta de atención o, ¿por qué no?, del no estar cumpliendo con nuestras responsabilidades, ya sabes. Mañana lo hago, pasado lo hago. No, sí, el fin de semana veo eso. Hay que tomar control, Aries, para que te garantices un muy buen mes de marzo. De otra manera, prepárate para muchas discusiones. Aries, este mes de marzo va a sentirse renovado, se van a sentir con mucha energía. Y pues traen muchos planes desde el año pasado que este mes ya como que los empiezan a ver un poquito más cerca, se sienten más animados y sobre todo mis ángeles como que ya empezaron a ver el camino para llegar a esas metas. Aquí únicamente aléjate de esas personitas que quieren convencerte de que no puedes hacer las cosas. Por supuesto, como siempre te digo, no actúes sin reflexión ni cautela. Estudia muy bien qué es lo que quieres hacer, asegúrate de ver ese proyecto en todos los escenarios posibles y toma tus decisiones con la seguridad de que te va a ir muy bien, pero sin asumir demasiados riesgos. Ahora sí que aquellos riesgos que no tengas opción, ok, pero no arriesgarte donde tú sabes que va a haber problemas. ¿Por qué? Porque ya lo investigaste, ya lo leíste o ya te lo comentaron. Ahí sí hay que manejarnos con cautela, pero pues tú eres el líder, tú eres el que sabes a dónde vas, cómo lo vas a hacer y qué resultado vas a tener. Personas negativas lejos de ti este mes. Por otro lado, los Aries, tanto solteros como casados, también son otros de esos que van a andar pues con olor a leña de otro hogar, mis ángeles. Mucho cuidadito porque de verdad que también ustedes se me pueden meter en muchos problemas. Son varios los signos que este mes pueden andar por ahí con intenciones o interesados en algunas otras personas. Hay que valorar muy bien nuestra relación actual, ya sea que seamos casados o si tenemos una pareja, contra otra relación que tal vez sea una pasión pasajera, simplemente. Las relaciones se construyen a base de muchas cosas. No es únicamente ese flash de que ya me encantó alguna persona, porque como ya lo habíamos comentado en otros videos, mis angelitos, las pasiones son como un cigarrillo. Lo encendemos, se consume y hay que tirar la colilla. Lamentablemente, este tipo de relaciones, pues creemos que es amor verdadero, lo confundimos. Dejamos lo que tenemos seguro por irnos tras de pasiones que se nos van a volver humo solamente. Y cuando queramos recuperar lo que estamos dejando atrás, va a ser tarde. No todo lo que brille es oro, mis queridos Aries, así que bien atentos. Los solteros van a estar muy exitosos en cuestión de amores. Si son solteros, pero tienen un novio o una novia, ándense con cuidado porque pueden perderlo más, por lo menos, mis angelitos. Yo no digo que no, el amor es muy bonito, los amores prohibidos en ocasiones también lo son, pero el precio a pagar suele ser muy alto y muy desagradable. Así que a tomar distancias, mis angelitos, tanto solteros como casados, y los solteros que no tengan novia ni novio, pues ahora sí que ustedes a divertirse, mis ángeles, pero, como siempre les digo, avisando de qué va la relación, para que después no haya malos entendidos de que tú me prometiste, tú me dijiste, y al rato pues hacen enemigos que nada que ver, mis angelitos, claros y precisos, y van a tener un mes bien agradable. En cuestiones de salud, el tema respiratorio hay que cuidarlo, mis ángeles. Vamos a evitar de alejarnos de personas que veamos que andan enfermas de gripa, de catarro, porque esto es lo que me los va a traer de cabeza este mes de marzo. Siempre el cambio de clima le afecta muy duro a los arianos.
Y pues una de las cosas que más odia Aries es que lo manden a la cama a estar con malestares, porque son muy activos, son muy dinámicos. Así que qué mejor si te me cuidas. Sí. Vas a traer un letrerito que va a decir, sí, tú eres el virus de la gripa, pasa que te estoy esperando. Y quita esa cara, que como siempre les digo, aquí una cosa es que ya tengamos un destino o que sepamos que nos va a pasar algo, y otra es que nos pase como con la prevención, mis ángeles. Nosotros somos dueños de ese destino y nosotros lo podemos, si no cambiar, mis ángeles, pues sí hacerlo lo menos duro posible, cuidándonos y tomando precauciones. Ya saben, alguna vez platicamos nosotros aquí de que nuestro destino puede decir que nos va a pasar una cosa, pero es como cuando vamos a trabajar. Nosotros todos los días vamos a trabajar, ese es el destino, el trabajo. Pero la forma en la que llegamos al trabajo, eso ya es nuestro asunto. Nosotros decidimos si nos vamos caminando y llegamos cansados, o si agarramos el transporte público y llegamos todos despeinados y apretujados del montón de gente, o si agarramos un taxi y llegamos fresquecitos, eso ya es asunto de nosotros. Así que te me cuidas para que goces de una excelente salud. Y en cuestión profesional vas a tener un mes muy bueno. De hecho, los arianos que no tienen trabajo en este momento tienen también muchas posibilidades de que me les vaya bien, pero hay que tener mucho cuidado de no revelar nuestros proyectos ni nuestros planes a compañeros de trabajo porque se nos pueden adelantar. Ahora sí que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo tu mano izquierda. Si traes algún proyecto interesante, trata de no comentarlo hasta que ya lo tengas prácticamente hecho. Y por otro lado, si le echas la mano a alguien, si de repente estás ayudando a algún compañero, tampoco permitas que haga un saludo con sombrero ajeno, es decir, que no salude con tus éxitos, porque esto puede hacer que esos compañeritos o ese compañero piense que puede pasar por encima de ti una y otra vez. Si tú tienes un éxito, si ayudaste a alguno de tus compañeros, hazlo saber, no te lo calles, que porque, ay, no, pero pues es que total, ya dijo que lo hizo, no, no, no. Tus éxitos son tuyos, así que hay que reclamarlos. Si no, después no te quejes de que al otro lo alaben y a ti te dejen de lado. Digamos que a Aries le gusta ser líder, así que no cedas tu corona. Por otro lado, tú eres otro de los signos que tiene que recordar que en esta vida, mi querido Ariano, hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Grábate eso y respeta tus horarios de trabajo. Necesitas descansar, Aries, y si te puedes comprar un complemento vitamínico, mejor, porque vas a necesitar mucha energía este mes de marzo. También vienen mejoras económicas y también, ¿por qué no? Puedes escalar algún puesto dentro de tu lugar de trabajo. Te puedes postular tú o ya sea que te postulen para mejorar un poquito tu empleo. Y esto más que hacer que te confíes y te duermas en tus laureles, debe de hacer que trabajes el doble. Porque ya lo dice por ahí el dicho, Aries. Lo importante no es llegar, es mantenerte en ese lugar. Así que a brillar, que eso te sale súper bien. Pero sin relajarte, sin confiarte y sin dejar de trabajar. Por otro lado, aquí estamos viendo más cosas de tu trabajo para marzo. A ver, Aries. Tú eres una cosita hermosa, algo así como un superhéroe en el zodiaco. A ti no te gusta la injusticia, siempre cuando ves que algo está pasando, si tú ves que es injusto, te enojas, te molesta, sobre todo si estamos hablando de un fuerte contra un débil. Pero te aconsejo que este mes me guardes esa capa, dóblala, métela debajo del colchón, guárdala en un cajón. Tú sabrás. ¿Por qué? Porque nada más te me vas a meter en problemas. En ocasiones vemos una injusticia, pero no sabemos qué hay de fondo, únicamente estamos nosotros viendo lo que está pasando en el momento y nosotros sacamos conclusiones y nos metemos. Pero este mes de marzo puede ser que te equivoques y puede ser que el defender a una persona que tú consideras débil te meta en problemas o peor aún, si esta persona es de tu trabajo.
Aquí te puedes echar enemistades con tus jefes y son enemistades que créeme que no necesitas. No estoy diciendo con esto que pues te hagas el ciego si estás viendo problemas o si alguno de tus compañeros está pasando por alguna cosa desagradable. Puedes escucharlos, puedes apoyarlos, pero no meterte en su defensa, sobre todo si no conoces qué es lo que está sucediendo realmente. No te dejes llevar por lo que te diga esa persona o esas personas y mejor infórmate antes de intervenir, aunque el consejo de la abuela es que este mes no te metas en situaciones que no tengan que ver contigo. Concéntrate en tu trabajo y en tus cosas y deja que el mundo ruede. Por otro lado, marzo es uno de esos meses en los que puedes tener problemas con la autoridad, no solamente con tus jefes o en casa con los padres, o bueno, los casados con la mujer. Ay, quita esa cara, hombre. Todos dicen, en mi casa mando yo. Y ya cuando le sale la mujer, ¿qué es lo que mandas? Ay, la ropa, la tintorería, mi amor. Sí, son bravos, yo no digo que no, son valientes, son guerrerazos, todos guapos ellos. Pero por la mera verdad, cuando están enamorados, sí dejan que la mujer decida. ¿Qué tiene, hombre, que no te dé pena? Y las mujeres, pues ustedes también, mis ángeles. También cuando están enamoradas, es sí mi amor para todo. Así es de que no me contradigan, que yo sé lo que digo. Pero el punto es, mis ángeles, que pues no hay que ponernos necios este mes, incluso si me los para un oficial de tránsito. Lo que sea autoridad, por favor, hay que llevarnos las cosas con mucha calma. Hay que tratar de no enojarnos y sobre todo de no hacer enojar a los demás. Ay, ¿cómo que tú eres incapaz? No, hombre, pues si cuando te pones terco, eres tremendo o tremenda y si no me creen, andan, corran. Y vayan y pregúntenle a la familia y me van a dar la razón. Vamos a tratar, mis angelitos, de escuchar más y hablar menos este mes. Vamos a tratar de no confrontar. Y si nos están diciendo que algo está mal, vamos a pensarlo, no nada más. Pues así soy yo. Pues así soy yo. Pues sí, así son ustedes, mis ángeles. Lamentablemente, pues las reglas de este mundo ya están puestas. Y pues únicamente el así soy yo a lo mejor les funciona en casa con sus padres porque los aman o en su hogar si son independientes o con las parejas también porque los aman, aunque no dejan de tener sus problemitas de vez en vez, pues ya llega el momento en el que no les dicen nada para no discutir. Pero afuera, mis ángeles, tanto en el trabajo como en la calle, eso no existe, ¿eh? No están blindados ni tienen ninguna protección. Así que mucho cuidado con ponerse en versión yo soy malote o yo soy malota, porque creo que van a pasar algunas desilusiones, algunos momentos desagradables y sobre todo incómodos. Así que en marzo, mis queridos carneros, digan no a la tiranía y digan sí a la diplomacia. Y bueno, con la familia, con la pareja, mis angelitos, ustedes son otro de los signos que van a estar muy ocupados en el trabajo. Y créanme que cuando esto sucede, la familia lo siente muy distantes, muy ausentes. El asunto de las llamadas a lo largo del día no solamente son para que la pareja o la familia sepan que vamos a ir a comer a la casa o que vamos a llegar tarde. También son para que nuestra familia sepa que estamos bien y si ya están acostumbrados a que hablamos todos los días en la tarde o todos los días en la noche o en la mañana cuando vamos a desayunar, el día que no hablamos, la familia entra en alerta y nos buscan. Si nos pasó algo malo por alguna circunstancia, es cuando la familia puede ayudar. Así que mis angelitos, nada de que, ay, no, ¿para qué quieres que te hable si ya sabes que estoy bien? ¿Para qué te hablo?
Sí, ya sabes que en la noche voy a llegar. Dense un tiempo para la familia, una llamadita, a lo mejor de 1 minuto o de 2. No les cuesta nada, mis ángeles. Y sí hace que se unan un poquito más a la pareja. Todos los solteros que traen novios y novias, también ustedes mucho cuidadito, porque pueden estar las parejitas de repente muy bien, pero cuando se nota el alejamiento, vienen los problemas, vienen los celos, y si se los quieren evitar, pues vamos a tratar de estar un poquito más cercanos. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con Aries. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis ángeles. Si les gustó el video, no se me vayan sin regalarme un like o les jalo las orejas. Si quieren ayudar a la abuela, es tan sencillo como compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? ¿Que no les gusta que les jalen las orejas y los regañen? Aquí es gratis, ¿eh? Sin ningún costo para ustedes. Así que suscríbanse a mi canal, que me late, que se van a divertir. Bueno, mis angelitos, bendiciones, que tengan un maravilloso mes de marzo y ya saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.